Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Whisky. Después de una pausa, el día de hoy vamos a retomar la historia del whisky escocés más vendido del mundo, Johnnie Walker. Y en especial, hoy toca revisar el emblemático Black Label. La historia de Johnnie Walker, al entrar al siglo XX, continuó con su particular evolución mediante la inclusión del Caminante en 1908. Este personaje fue creado por el ilustrador más reconocido de aquella época, Tom Brown, quien esbozó una idea para un logo en el respaldo de un menú durante un almuerzo. Alexander y George adoptaron al Caminante inmediatamente. De golpe, John Walker, el tendero victoriano, se convirtió en Johnnie Walker, el dandy eduardiano. En 1909, el Special Old Highland se convirtió en el Johnnie Walker Red Label, mientras que el Extra Special Old Highland Whiskey fue renombrado como Johnnie Walker Black Label. Para 1920, la marca de whisky escocés Johnnie Walker estaba en alrededor de 120 países, y para celebrar su primer centenario, Alexander II crearía un whisky de mezcla especial, que aunque en principio era parte de un obsequio para los altos ejecutivos de la empresa, posteriormente saldría al mercado bajo el nombre de Johnnie Walker Gold Label. 12 años después, en 1932, surgió el Johnnie Walker Swing, whisky de tono oro viejo y dulzura perfumada, el cual se obtiene a partir de la mezcla de 35 whiskies de malta y grano. Este blended captura el glamour y sofisticación de los años 30. El 1 de enero de 1934, a John Walker & Sons le fue otorgada una garantía real por el rey George V para abastecer de whisky a la Casa Real. En 1966, la marca obtuvo reconocimiento real con el Queen's Award for Exportment Achievement, el premio de mayor prestigio otorgado en el Reino Unido a las empresas por sus exportaciones. En 1970, la marca celebró su 150 aniversario, y desde la década de 1990 en adelante, ha venido lanzando al mercado nuevos whiskies como el Johnnie Walker Blue Label, y ha establecido sus whiskies como destilados de alta calidad en un mercado cada vez más competitivo. Ahora sí, vamos a probar el Johnnie Walker etiqueta negra. Voy a servir. Esta botella viene con dispensador. Ahí así. El color, como ya lo hemos mencionado en muchas otras ocasiones, en el caso de Johnnie Walker es un dato irrelevante de analizar, ya que la marca acostumbra usar colorante de caramelo para emparejar el tono de sus bebidas. Esto es una práctica permitida en el whisky escocés y es precisamente para eso, para que los diferentes lotes de producción de una bebida no tengan variación en color. Bueno, voy a llevar puro nariz. La primera nota que siempre me salta en este whisky es la vainilla, luego un poco de manzana y en el fondo se percibe algo de frutos secos, pasas principalmente. Pero el aroma que domina sin duda es ese peculiar toque ahumado, eso que proviene de la turba, que es un carbón vegetal que se utiliza precisamente durante el proceso de secado de la cebada malteada. En boca puro, lo primero que debo apuntar es que ciertamente es un whisky con muy poco cuerpo. No se percibe esa sensación cremosa, aceitosa en el paladar. De hecho, es un tanto, digamos, aguado. Sin embargo, el sabor para mí sigue siendo uno de mis favoritos. Chocolate amargo, naranja, vainilla, pasas, tal vez un poco de higo, especias, pimienta, un poco de canela. Y todo nuevamente dominado por ese toque ahumado que en lo personal me encanta. El retrogusto, bueno, para mí es entre corto y medio. Deja una sensación amarga, de pimienta, el chocolate, y evoluciona hacia la nota ahumada. Es curioso, podría parecer algo poco agradable con estos sabores tan intensos, tan fuertes, pero yo lo compararía con la sensación que nos deja un buen café, un espresso. Si ustedes son aficionados al café, al igual que yo, cuando dan un sorbo a un café muy cargado, esa sensación amarga pero agradable que queda en paladar, a eso me recuerda este Black Label. Muy bien, ahora voy a agregar un pequeño toque de agua. Va a ser muy, muy pequeño. Ahí está. Si de por sí el whisky tiene poco cuerpo, agregar agua podría no ser una muy buena idea. Vamos a ver qué tal le va. Voy a revolver para integrar el agua con el whisky, y ahora en nariz con agua se percibe ya un poco de dulce, se realza la nota ahumada y los frutos secos, se destaca también la vainilla, se va un poco al fondo la manzana, el chocolate amargo. En boca con agua, bueno, si ya de por sí había comentado que me parecía un tanto flojo, sin cuerpo,
al agregar el agua, esa sensación se incrementa. A mi gusto también pierde complejidad. Se vuelve mucho más amargo, mucho más especiado. Sobresalen la pimienta y la canela. Se vuelve un poco dulce. Y contrasta con el picor de las especias. Al igual que con el aroma, el sabor que predomina es el ahumado. Pero insisto, en que a pesar de esos sabores intensos y amargos, sigue siendo agradable, al menos para mí. Vuelvo al punto, me recuerda mucho a beber un espresso. El retrogusto con agua se extiende un poco más. Nuevamente es ese sabor amargo y ahumado lo que más predominan. Incluso diría yo que se intensifican. No tienen mucha evolución, ciertamente. Sin embargo, insisto en que para mí son sabores agradables. Bueno, en conclusión, Johnnie Walker, etiqueta negra, Black Label, es un whisky con notas ahumadas pronunciadas, con un sabor un tanto amargo. No es un whisky fácil de beber, es decir, no es dulce y afrutado. Y bueno, aquí va a prevalecer una opinión muy subjetiva. Black Label fue mi primer whisky favorito. Con este whisky nació mi afición a esta bebida. Pero entiendo que a muchas otras personas tal vez estos sabores tan intensos, tan amargos, no sean de su agrado. Entonces yo lo recomendaría con esas reservas. Johnnie Walker, etiqueta negra, en México tiene un precio aproximado de 720 pesos, algo así como $36. Muy bien, hasta aquí este video. Denle like si les gustó, compártanlo en sus redes sociales, dejen algún comentario. ¿Les gustan estos sabores intensos, amargos, ahumados, como en el caso de etiqueta negra, o son más bien de whiskies dulces y afrutados? Nos vemos en el próximo video.